Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir. El día de hoy vamos a reaccionar al avance del personaje Silonen. La responsabilidad de forjar un nombre, ¿vale? O sea que básicamente ella tiene el cargo de herrera. En todo caso sería entonces una de las herreras más fuertes de Genshin. Sobre todo porque puede fabricar nombres que pueden dar poderes a otras personas, ¿vale? Cuidado con eso, Cuidado, vamos a ver cómo nos va. Venga, vamos a regresar por aquí. Vamos a ver, venga. Uf, cuidado, hermano. Cuidado, se desata la guerra, hermano. Se viene la guerra. Ancient names are Natland's generational legacy. They are records of our past and chronicles of our heroes. Behind every echo, a timeless victory. Every canopy, an unseen conflict. Dosel. No entiendo qué cosa será un dosel. And every spring, a heated battle. Vale, las tres naciones. Ojo que nos están presentando a las tres naciones peleando, ¿vale? From one generation to the next, history can change. The slightest distortion. Oh, tiene los ojos verdes, weón. Qué guapa, weón. Everyone wants wealth and fame. Power means you never yield. Protect others at your peril. Fact. Legacy. And true history. That is what I forge. With the blood. Oh, su madre esa canción, ¿no? Is engraved in stone. Their legacy immortal in this name. This blessing forged in flame. El viajero a Éter. ¿Qué significará eso que habrá puesto ahí? Is complete. En Wonzo. O sea que nos vamos a llamar a En Wonzo. O sea, ahora resulta que somos Gonzo, güey. La tenemos muy grande, güey, porque somos un Gonzo. Se mamaron con ese nombre, güey. En Gonzo. Esta poca madre, güey. Me hicieron la noche, güey. Esta madre, bueno, nos vemos en la próxima, chicos. Ay, güey, la bola. Venga, nos vemos en la próxima, chicos. Espero la hayan disfrutado.